Oh.
Bueno, los saludo otra vez, muchachos, de nuevo aquí en la página de Light Rock. Como han visto, pues he estado un poquito como apartado porque hemos estado en unos nuevos proyectos, entonces estamos en eso. Entonces, bueno, hoy vengo a hablarle de varias cositas a ustedes, del grupo que tenemos en Facebook llamado Light Rock, los amantes de los clásicos. Entonces vamos a estar hablando de unos regalitos que vamos a estar dando y de lo que se viene para Light Rock. Entonces, para que estén pendientes, como vuelvo y les acabo de decir, hace rato pues venimos un poquito parados, pues entienden que por todo lo que ha venido sucediendo, pero aquí estamos queriendo seguir dándole lo mejor al género, al rock, al metal, al pop y a todos sus géneros que nos gusta. Entonces, nada, gracias a ustedes. Yo sé que a esta hora pues más de uno debe estar durmiendo, pero recuerden que vuelvo y les digo, ahí tienen el link del grupo en Facebook para que se unan, porque con las personas que estén en el grupo vamos a estar regalando un bono. Hicimos una encuesta en el grupo de la gente que quería, si quería que le regaláramos accesorios rockeros, en este caso como música original o LPs, que eso es lo que nos gusta a nosotros, camisas, o la otra opción era un bono de cerveza para que lo consumieran en cualquiera de sus bares. La votación pues estuvo muy reñida y pues al final de la encuesta terminaron empatadas esas dos opciones. Había otra opción que era una ancheta de cerveza, la votación quedó en la mitad. Entonces, nada, o sea, a mí lo que me gusta es regalarle cosas a ustedes. Entonces, voy a regalar las dos. Voy a regalar las cosas rockeras para los que les gustan las cositas como la música original, como los LPs, camisas de bandas y todo eso. Y vamos a estar regalando el primer bono de cerveza para que se lo consuman en uno de los bares de aquí en la ciudad. En este caso ya conseguimos el primero de los bares que se unió a esta causa. Una de estas causas es para que ustedes vayan a los bares, los conozcan, y pues qué más que a uno le gusta tomarse sus cervecitas gratis. Entonces el bono lo vamos a estar rifando, obviamente el bono de parte de mí, de Light Rock, y en este caso el bar Chicago. Entonces el bar Chicago, ya hablamos con los muchachos de Chicago para que vayan este fin de semana y se consuman el bono por 30 mil pesos para que vayan y se lo consuman en Chicago. Es fácil de participar, la rifa la vamos a hacer el viernes en Chicago. Entonces vamos a estar con el gran Yayi, vamos a estar ahí por cuestiones de horario, pues saben cómo se está manejando esto. Pero entonces vamos a estar ahí con Yayi, y a las personas que estén en el grupo o en la página de Light Rock o de Chicago. Entonces, pero el bono realmente lo estamos regalando es para los que se unan al grupo Light Rock, los amantes de los clásicos. Entonces, es totalmente gratis, ¿no? Es sencillo, vamos a sacar una cierta cantidad de números. De aquí que lleguemos, vamos por 80 y pico de personas que hay unidas en el grupo. Cuando lleguemos a los 100, entonces sacamos 100 números y ese día hacemos la rifa en vivo del bono de cerveza y de la música y de los accesorios rockeros. Es gratis, vuelvo y les digo. Entonces, para que estén pendientes mañana y pasado, para que estén pendientes a la rifa, para que escojan su numerito, solamente escojan su número y ese día sacamos el ganador. No tienen que colocar nada, simplemente apoyar esta causa, apoyar al bar. Estamos hablando, vamos a hablar con próximos bares como los On Rainbow, como los On Rocos, como los son Dr. Jones, como lo es La Mancha, como lo es Barloventus, que Barloventus la realidad, le hago una mención honorífica que nos ha ayudado bastante cuando empezamos en este proyecto de Light Rock.
Entonces vamos también a conseguirles bonos para que vayan a todos esos bares y ustedes ya deciden cuáles son los que les gustan más. La idea es que ustedes apoyen la escena rockera de aquí de la ciudad. Entonces, nada, no sé, agradecidos con ustedes, con los que, como les digo, agréguense al grupo. Ahí les dejé el link del grupo, porque este fin de semana, como les repito, vamos a regalar el bono de cerveza por 30 mil pesos. ¿Me tienen que decir algo por aquí atrás? No, nada, perfecto. Bueno, entonces, bueno, siguiendo. La dinámica es sencilla. Los que quieran ganar, si son de aquí de Cali, obviamente. Si son de otra ciudad y ganan, no sé, música, un LP, pues yo se lo envío. Si no, de aquí, ustedes pagan su envío, no hay problema. No, no colocan ni un peso, aquí no les estamos pidiendo nada. Simplemente apoyar estas iniciativas, sus bares, las páginas y nada. Entonces, pendientes que vamos a regalar el bono de cerveza este fin de semana en nuestro primer patrocinador, que es Light Rock, obviamente nosotros, y el bar Chicago. Es para que vayan y se tomen su cerveza allá a Chicago. ¿Qué más les digo? En el grupo, yo coloqué una encuesta. Voy a hablarle un poquito de eso porque yo sé que de pronto algunos no están de acuerdo con eso. Coloqué una encuesta porque obviamente colocamos Light Rock, los amantes de los clásicos, o sea, los que nos gustan los clásicos, pero para no encasillarnos en un solo género, entonces pues hice una encuesta si a la gente qué le gustaría. Colocamos si les gustaría baladas clásicas. Baladas clásicas, hablamos de Camilo Sesto, de Leodán, de... se me escapa alguno otro por ahí. Bueno, ese tipo, Leonardo Fabio, ese tipo de baladas, porque pues muchos de nosotros nos criamos con esa música como de plancha, se puede decir. A pesar de que somos rockeros, sabemos que también nos gustan las baladitas. Otra opción que colocamos fue la salsa clásica, porque pues nosotros somos caleños y pues como buenos caleños pues nos criamos. La idea es que el grupo no se tampoco regionalice solamente de Cali, sino que haya gente de muchos lados. Pero para los que no conocen, pues aquí en Cali pues no fuimos, pero digamos nuestras familias fueron muy salseras. Entonces, al ser salseras, pues también nos criamos con eso. Como con, digamos, Cho Feliciano, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Grupo Niche, de ese tipo de salsa clásica. Entonces, las opciones de la encuesta eran baladas clásicas, salsa clásica, seguir con el género del rock en el grupo, solamente rock, o ambos. Ambos se refiere a salsa y baladas. Porque vuelvo y le digo, hay mucha gente. A lo que yo me refiero es que para que no encasillemos solo en una cosa. Por eso el título del grupo se llama Light Rock, pues porque nosotros somos los que patrocinamos esto, los amantes de los clásicos. Los clásicos abarcan muchas cosas. Los clásicos abarcan buenas baladas. Porque no nos vamos a decir mentira. He visto a más de un rockero ya a las 2, 3 de la mañana pidiendo baladitas de Camilo Sesto, de Leodán y todo ese tipo de música que es muy bacana y es nostálgica. Lo mismo aquí, como repito, somos caleños, somos salseros. Entonces también nos criamos con ese tipo de música. Entonces, ¿la encuesta en qué terminó? La encuesta al principio iba muy reñida entre baladas, iba encima, y ambos. Ojo, ojo, quiero aclarar algo, ¿no? La encuesta se hizo para ingresar estos géneros al grupo, pues para que nos diversifiquemos un poquito más. Pero la prioridad del grupo obviamente es el rock, el pop, el metal, el glam. Todo este tipo de géneros es la prioridad del grupo. Pero vamos a seguir a implementándole ahorita a ustedes, las personas que nos acompañen y se metan al grupo, coloquen música, no sé, de Rubén Blades, de Héctor Lavoe, de Willy Colón, de Cheo Feliciano. Esa salsa clásica que me parece a mí tiene muy buena letra y son bacanas, porque la de ahora pues la verdad no me llama mucho la atención. Y pues que yo tampoco puedo encasillar el grupo en una sola cosa, entonces está bien. Entonces, como les iba diciendo, iba ganando las baladas con 15 votos y ambos iba atrasito. Hoy al terminar, ustedes pueden revisar ahí en la encuesta,
Hoy al terminar ganó por encima, creo que con 24 votos, fue ambos. O sea que la gente votó porque diversifiquemos el grupo mucho más en implementarle salsa clásica y baladas clásicas. Obviamente el rock va a predominar, el rock, el pop y todos sus derivados va a predominar en el grupo, pero entonces ya podemos diversificarnos un poquito más. Y yo ahorita subo una canción de Camilo Sesto X, pues para que seamos diferentes, ¿no? Entonces, nada, ganó la encuesta de que varios votaron. Obviamente la votación también estuvo en que solamente de quedar en rock, pero bacano. Y nada. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, aquí pues tengo a Carlos, Humberto Díaz. Bueno, en este momentico sé que no hay muchos conectados porque pues no sé, ya han de estar durmiendo, haciendo otras cosas. Espero lo sigan viendo. Carlos, un saludo a Carlos, a Ortega J. Creo que es Jennifer Go. Bueno. Entonces, nada, muchachos, para que estén pendientes ahí en el grupo de la rifita que vamos a llevar a cabo este fin de semana con el Bar Chicago. Entonces, pendientes porque una rifa totalmente gratis. Lo que se viene para la iRock, estamos obviamente seguir entrevistando a las personas, seguir entrevistando. Esta vez queremos entrevistar más, digamos, como gente del común, conocer su historia en el rock, en su tiempo en que salía a la loma. Entonces estamos buscando personas y queremos, obviamente no todo el mundo hace porque les da pena. Entonces eso es lo que estamos haciendo para la iRock. Y para la iRock también estamos pensando hacer unos cortometrajes, digamos de 7, 8 minutos, 10 minutos máximo. Son cortometrajes de diversos temas, de música, paranormales, cosas así. Entonces estamos eso para que estén pendientes. Entonces, como les digo, muchachos, pendiente entonces, que vamos a estar regalando este fin de semana el bono y los accesorios rockeros. Vamos a estar regalando el bono de cerveza para que lo consuman en Chicago. Y la otra semana rifamos otro y así para que se metan al grupo. Entonces, nada, muchachos, esperen que traemos nuevas cosas. Sé que pues esto ha estado como muy, muy quieto por todo lo que está pasando. Pero entonces sí le pido a ustedes, porque la verdad lo siempre lo he dicho y lo reitero, que el metalero, el rockero y otro tipo de personas que están en el género son muy celosas con el género y, digamos, no dejan que otras personas entren a conocer más de la música. Entonces, para que nos abramos más, otra cosa que les quiero decir es que apoyen más lo que nosotros hacemos. Yo con esto yo no me gano un centavo, con esto no me gano absolutamente nada. Lo hago es por el gusto y el amor que le tengo al género. Y lo que yo les regalo a ustedes como música, accesorios, todo eso va en mi bolsillo. Pero lo hago porque me gusta compartir lo que a mí me gusta con los demás. Entonces, nada, ojalá apoyemos más, porque la verdad el rockero, en todo lo que he vivido, el rockero casi no apoya. El rockero, no sé, como que le es indiferente a ciertas cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que vi hoy, bacano lo que hizo la gente con un canal que se llama Timmy o Tammy, bueno, algo así, es de un niño que escuché la historia, que tiene como un problema cerebral, un cáncer, algo así, y que él quería convertirse en un youtuber. Bueno, y la gente pues ayudó bastante, pasó de 100 mil suscriptores, o yo no sé, como a millón, casi 2 millones de suscriptores, que es muchísimo. Bacano, porque esas cosas, digamos, hacen que las personas ayuden a que un niño cumpla su sueño por medio de un teclado o de un celular. Y me pareció bacano la respuesta de la gente, pero entonces ahí también yo entro. También habemos muchos de nosotros que hacemos esto sin ningún lucro, que hacemos esto por el gusto, y la verdad el apoyo es pésimo. Le digo la verdad, es malísimo. Como pueden ver, mire, yo les muestro aquí la transmisión y son prácticamente 5 los que están viendo, y le agradezco a 5 personas que están ahí porque imagino que le interesará lo que uno está hablando. Pero el apoyo realmente es malo,
Yo les digo la verdad. Y yo lo voy a seguir haciendo, así tenga uno o no tenga nadie. Porque algún día las personas o mis hijos verán que hice algo y les gustará lo que uno está haciendo. Pero les digo sinceramente, así digamos, y yo también apoyé al niño, porque pues es un niño y pues digamos que el sueño entre todos pudimos ayudarlo a que lo hiciera. Pero entonces también apoyemos otros tipos de canales, otros tipos de páginas que también hacemos cosas buenas. He visto muchas páginas y muchas personas que hacen cosas buenas. Como también he visto páginas que hay gente que hace cosas estúpidas, cosas bobas y tiene mucho seguidor. Entonces yo sé que el género del rock y todo, y el metal y eso, es muy limitado, pero entonces deberíamos apoyar normal. La verdad, no, les digo sinceramente, casi no siento el apoyo de la gente. Pero no, yo no lo hago para volverme famoso, ni lo hago para llenarme de dinero. Lo hago porque me gusta y lo hago porque quiero compartir eso con ustedes. Y lo que ustedes ven que yo tengo aquí es mi pasión y es lo que a mí me gusta. Y aquí tengo muchas cosas que en muchos años le he botado mucho dinero. Lo hago porque a mí me gusta y lo que hago ahora es salir, buscar gente para conocer su historia. Todo eso cuesta y todo eso es tiempo, todo eso es dinero. Y la verdad, de los poquitos que yo, o sea, para mí, y se lo digo sinceramente, la persona que he sentido más el apoyo fue a Jonathan de Barloventus, que nos abrió su espacio allá en su bar, acondicionó todo y nos ayudó bastante. De resto, Chicago también, obviamente, pues nos ha dado su tiempo, Raibon, pero un especial agradecimiento a Barloventus Bar, que fue la persona que, y a Jonathan, su dueño, que nos abrió. Pero realmente vuelvo y reitero, y puede volverse cansón, el apoyo aquí es muy malo. Hay veces siento que uno no es profeta en su propia tierra, sino que toca que emigrar para poder hacerse conocido o que la gente apoye lo que tú haces. Porque aquí nosotros mismos, los de aquí, no sé por qué era, no sé, seguro no nos gusta ver, digamos, no sé, que alguien crezca, que se vuelva reconocido. Como les decía, yo no lo hago por reconocimiento, lo hago es, comparto lo que a mí me gusta con ustedes. Y en el caso de las entrevistas con los bares, lo hice porque yo tuve un bar y a mí me fue mal, y sé que la difícil situación de uno quebrar, y sé que difícil situación es uno tener un lugar con tanto empeño y esfuerzo y dinero y que te vaya mal por no recibir el apoyo de las personas. Entonces también, así como les pido el apoyo de que nos apoyen a lo que estamos haciendo, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, denle like a la página, métanse en el grupo, vayan también a los bares. Sé que el horario ahorita es un poquito difícil, pero vámonos, vamos un rato. Si es de hasta las 8, vamos a las 7 y nos tomamos 2, 3 cervezas. Pero apoyamos a la persona que su economía se mueva hasta que esto se vaya normalizando. Entonces nada, agradecerle a las personas que nos estuvieron viendo. Recuerden estar pendientes este fin de semana porque Chicago. Entonces, de parte de Light Rock y de parte de Chicago, bono de 30,000 pesos para este fin de semana. Y nada, muchachos, gracias por habernos acompañado. Vamos a traer nuevas cosas, no importa si lo ven una o 10,000 o 1,000,000. Pero sí reitero esto, apoyen más estas cosas que nosotros hacemos, apoyen más esta iniciativa, porque lo hacemos por el gusto al género, lo hacemos por, en el caso mío, por el gusto al rock, al pop, al metal, a todas sus historias. Entonces, agradecido, muchachos, con ustedes. Recuerden, estén pendientes en el grupo. Ahí está el link, métase en el grupo. Y recuerden, ya el grupo, y aquí en adelante lo vamos a diversificar. De pronto a algunas personas no les va a gustar mucho, pero vamos a seguir. Entonces, obviamente va a predominar el rock, el pop, metal, glam, new day, todos estos géneros. Pero entonces le vamos a variar con baladitas y con alguito de salsa, pues, para que no nos encasillemos solo en algo. Y nada, muchachos, nos vemos entonces estos días y estén pendientes de la rifa.